¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al blog del Mixteco. He comenzado con pie derecho el 2022. Si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, dé like, comente y comparte en sus redes sociales. A mis espaldas, el muñeco. Así que acompáñenme en una nueva aventura. Bueno, señores, este día los voy a llevar a una ruta diferente acá en el centro de Sonsonate. Voy a ir acá a mano derecha, donde va esta camioneta. Vamos a grabarles esta ruta para que ustedes vean cómo es. O sea, es la ruta que nos lleva a, pues, a la que le llaman la ruta de las flores. Sinceramente, es un lugar donde mucho turismo transita. Vamos a tratar la manera de llevarlos a conocer a ustedes un poco de donde uno tiene que cruzar, ¿verdad? Y pues sinceramente uno tiene que ser un poco astuto a la hora de manejar acá, porque mucho vehículo, señores, mucho vehículo. Y miren, dice Sonsonate. Sonsonate, Puente Arce, creo que se llama este, no sé, ustedes díganme. Miren qué vehículo, qué montón de vehículos, señores, qué montón de vehículos, qué montón de vehículos, sinceramente. Centro de Nahuizalco, dice ya, CA 8, sea 8 o 6, no, sea 8, dice. Más antes, donde estábamos viendo enfrente, ahora es un banco de, si no me equivoco, de Fedecrédito. De Fedecrédito. Y antes, épale, viene muy pegadito, don. Bueno. Vamos, muñeco, pasate y una caja de crédito de Sonsonate. Bueno, antes ahí daban el DUI, sinceramente. Era emitir DUI Centro. Yo voy en busca de tomarme una fotografía. Pues me están pidiendo una fotografía de donde estoy viniendo a hacer algo. Un trámite legal. Y me vine a comer este tráfico pesado, pero es la ruta más fácil de llegar a donde voy. Es ahí por el Parque Central Rafael Campos. El otro día estuve dejándoles unas imágenes a ustedes para que ustedes vean cómo pasan los señores. Bueno, ellos ya son jubilados, ya son personas jubiladas, y en realidad la pasan bien, bromean, algo pesado, sí, pero ellos la pasan súper bien ahí. ¿Me ha arruinado el casco? No. Ellos la pasan súper bien en una gran banca que tienen ahí en el parque. Un día de estos voy a venir a hacer un video cabal con ellos ahí. O tal vez ahorita que vaya, me voy a dar una mi vuelta y pues si los veo los voy a sacar en el video, ¿verdad? Pero sí, señores, Sonsonate lleno de vehículos por todos lados. Centro Nahuizalco. Fíjense que yo encendí mi moto ahorita de donde salí. Esa billete lleva la ruta de las flores y yo voy directo al Parque Central de Sonsonate a hacerme, pues, un mandadito personal. Aquí hay que andar buzo, señores, porque esto, la voz del más fuerte se quiere amparme, y ese volado no tiene que ser así. Hay que respetar, si le dan el paso a uno, bueno, si no, pues también.
¿Verdad? Miren, el taxi viene de abusivo. Pase, güey. Que se meta. De nada. Hay que ser amables también. ¿Verdad? Y acá la doña viene con todos los poderes. Bueno, quedó captada para el video, que es algo abusivo. Oye, el culito es mío, dice, ya tengo los papeles, dice la canción. Señores, bienvenidos al centro de Sonsonate, donde la vida es tan ajetreada. Donde la vida es tan ajetreada. Vamos, vamos, no se detenga, pues. Todos van a pasar, pues. Decimos pegan, cabrón, en el culantro. Pasa. Ese man que va en esa moto, yo ya lo conozco. Ya lo he visto en un video. Ok. ¿Cuántos reconocen este lugar? Señores. Atrás de mí viene uno metiéndose, lo vengo observando. Sinceramente, pues, serio, señores. Miren, yo voy a pasar acá a este lugar a tomarme una fotografía. Y acá está lo que vengo buscando. Estudio Donald Photo Studio. Vamos a entrar ahí. Y llegamos al estudio Foto Donald. Buena. ¿Puedo dejar la moto aquí a tomarme una foto? Vengo. ¿En ese otro? Ah, vaya, gracias. Ahí está bonito su perro. Ah, de veras. ¿Y ya se quedó ahí? Sí, es peligroso, lo matan ahí también en la calle. Está bonito. Ajá. Y vas a quedar en la sombra, niña. Bueno, señores, hemos llegado al destino. Ahí estamos. Sí. Está bonito el perrito. Sí. A ver cómo se llamará. A ver. Miren, señores, aquí el jefe ha encontrado un perrito. Está bonito. ¿Qué onda? ¿Ya lo publicó en Facebook? Sí. Mm, qué bien. Sí, estos perritos, le digo que son, aparte de educados, sale caro el cuido. Sale caro el cuido. ¿Cómo te llamas, viejo? ¿Cómo te llamas? ¿Será hembra o varón? Varoncito, es verdad. ¿Qué onda, viejito? ¿Cómo te llamas? Le van a ver los misatecos ahí en el video próximamente. Bueno, señores, yo vengo a tomarme una fotografía acá al estudio Donald. Y acá, segunda planta. Ya dejamos la niña y venimos por acá. ¿Me necesitas saco y corbata, verdad? ¿Será que es con saco y corbata eso? Ah, bueno. Ustedes saben lo mejor. Yo creí que era una fotografía normal. Para que vaya más presentable, sí, pues por sí. El diploma, porque es el diploma que le van a dar. Ajá. Pero... Mire que abajo tienen un perrito perdido, bien bonito. Sí, ajá. We'll be right back.
¿con cuál se queda? ¿Con esta o con la otra? Con esta. Miren, señores, mucho tiempo de no ponerme un traje así. Hoy día me vine a poner bien bonito para poder salir en una fotografía posteriormente a ser utilizada en un carnet. Así que, señores, gracias por seguir viendo el video. Continuamos nosotros con la ruta y les sigo grabando un poco del centro de Sonsonate después que almorcemos. Gracias. Bueno, señores, y salimos de tomar la fotografía. Ahora voy a entrar por acá a la despensa de Longuen, hacer otro mandado. Taxi, señor, taxi. Si me puedo quedar por Alma Ría, dijo aquel. Buenas tardes. Bueno, llegamos. Bueno, señores, me marchito, dijo aquel. Ay, bueno, que es grande. Y aquí no hay nada, también hay cabe con todos los poderes, maestro. Todavía, digo que. Yo me voy a Irving. Y ahí está. Serio el tufo. Bueno, señores, y nos fuimos del centro de Sonsonate. Vamos a ir a... Bueno, vamos a agarrar esta ruta. Pero ahí está topado también. Está topado, señores. Topado de vehículos. Bueno, les voy a hacer esta ruta hacia allá, vamos, y además ya está topado de carros por todos lados, maestro. ¡Qué barbaridad! Al parecer está todo lleno. ¿Qué les pasó, pues? Al parecer todo está lleno, señor. Miren, venía en tercera, yo. Tercereando yo. Miren, es un caos esta chingadera que un sonate. Es un caos, señores. Es un caos magnético. Es un caos como no tienen idea. Unos queriéndose meter por un lado, otros por otro. Vamos al chance. Hola. Patitas, ¿para qué las queremos? Ah, no te quieres meter, pues. Esto es un caos, señores, sinceramente. ¿Qué tan a menudo venís a Sonsonate? Viví esta experiencia, señores. Viví esta experiencia. Que huele a pollo, don Pollo. Que huele a pollo, don Pollo. A pollo, don Pollo, ¿cómo huele? Hombre. Y de volada se puso en rojo el semáforo. Yo quiero irme. Yo quiero irme acá. Porque quiero ingresar para acá. Y dejarles el espacio a ellos porque quiero agarrar yo hacia abajo. Señores,
qué calorcito se siente. Hola, conqueros. Qué de verga, si me voy recto, creo la regamos. Otro. Tienen que respetar a nuestros cabrones. Tienen que respetarme porque yo voy hacia abajo y él también, ¿no? Ok. Ya se van a pegar eso. ¡Épale! Esto es una locura andar en los donates. Me voy a ir acá a bajar por la mega porque, sinceramente, hay mucho de vergo aquí en el centro de los donates. Puta. Vergo. Uy, y aquel como viene pitando. Vamos a apurarle el paso porque estos bandidos cabrones vienen pitando. ¡Ah, qué abusivo! Bueno. Nos fuimos. Mírenlo. Otro abusivo. Señores, bueno, después de ese caluroso sistema ahí del tráfico, venimos llegando al, pues, por el parqueo de la Mega Plaza. Se llena bastante, señores. Ya me dio hambre. La idea es llegar ahorita ya al centro metro, pero como está la situación, lo vamos a posponer, ¿verdad? No sé. Ya vamos a ver cómo le hacemos. Porque en realidad necesitamos hacer una diligencia. Necesito hacer una diligencia, señores. Y estos bandidos, pues ellos... Ok, amén, señor. Sin Dios no somos nada, sin duda. Sin Dios no somos nada. Y eso todo ser humano lo tiene que saber, ¿verdad? El que diga que sin Dios es algo, está mintiendo. Está mintiendo él. Ya la vida misma le está mintiendo todo eso, ¿verdad? Porque sin Dios no somos nada. Dios es el que nos da la vida, por él andamos acá respirando. Y pues si no fuera por él, ¿qué fuera de nosotros? Si no fuera por él, que fuera así, ¿no? Bueno, señores, les he venido compartiendo una ruta diferente hoy, manera de salir del tráfico de Sonsonate. Es una manera, pues, muy evitar aquel montón de carros y toda babosada que hay ahí en el centro de Sonsonate. Perrito. Otros fueran súper pelados por acá. Ay, qué relajado. Se puede estar ahí tomándome la fotografía, señores. Qué calor con esa. Hombre, qué calor. Dios guarde. En primer lugar, donde andan pupusas, me tengo a comer, señores, porque tengo hambre. Bueno, venimos bajando por la calle que nos dirige hacia Colonia Las Palmeras, Jardines, Lomas de San Antonio. Es un buen rollo donde uno viene ahorita, porque acá baja mucho vehículo, ¿sí? Pues
mucha gente que viene ya de sus trabajos, otros que vienen pues a, prácticamente a descansarse. Vienen a descansar de la Quinta Avenida Sur, ¿verdad? A ver, hay gente bien inteligente, que unos se tiran por este lado por tratar de evitar el la zona donde no se puede hacer un retorno, pero se van por esa cuadra que les mostré. Nosotros venimos para acá y dice viraje obligatorio, o sea que por ley nos tenemos que ir por acá, ¿verdad? Pero todos, miren, todos aquí no nos vamos a dejar mentir, todos estos se tiran ese giro, ¿verdad? Si estuviera tránsito aquí, hiciera plata, señores. Pero yo lo voy a llevar a conocer este lugar, este sector. Aquí es hacia la colonia Lomas de San Antonio. Señores, a ver, cuando ustedes ponen este carril, usted tiene el derecho de la vía, ¿verdad? Vamos a ver si ese, señor lo conoce o no lo conoce. Ah, pues bien, tenía razón, el maíz. Aquí puedes comer bajo la sombra, de esta calidad. Ah, qué chivo, güey. Miren, miren, como les digo, si el policía viniera, aquí pusiera un montón de esquelas, güey. Pusiera un montón de esquelas el policía. Pero bueno, eso no se va a dar mientras ellos no vengan. Carne asada, pechita asada, pescadito. Qué ligosa me han quedado las manos. Qué ligosa me han quedado las manos. Sensuna Pan, señores, ¿cuántos recuerdan haber pasado por acá? Por la Sensuna Pan, el puente que se lleva a la felicidad, a ver cuál felicidad, si hay puro ladrón había antes. Puro ladrón Ricky había antes. Pero decían, el puente que te lleva a la felicidad. Tranquilo, amigo. El puente que te lleva a la felicidad. No hay ningún puente que te lleve a la felicidad. Por los puentes indelebles. O bien tenés el camino bueno, el camino malo. Si ese volado sí va a ser siempre, ¿verdad? Camino bueno o camino malo. Camino bueno o camino malo, maestro. ¿Qué se quería pasar para ahí? Pues, puta. Es la mera hora, maestro. Es la mera hora de el tráfico. Ok. Él se va a querer pasar para acá. Los de Pollo Campero ya sabemos, cojones. Astutos, abusados y todo el pedo, que se quieren tampoco, hombre, y chica, no lo veo claro, maestro, no lo veo claro. Yo voy para allá, vamos para Centrometro, Copyright en 1, 2, 3. Quiere venir a comprarle pues, ropa de estreno mensual ya reutilizada. Bueno, sale ropa buena, sinceramente. Sale mucha ropa buena en estos lugares que ustedes pueden estar observando, ¿verdad? Hay mucha ropa que... Miren ese cómo se le metió. Demasiado, maestro. Bueno, continuando. Se puede llegar a comprar ropa buena. Yo he comprado varios chores hace muchos años donde me duraron un poquito, ¿verdad? Los pantalones salen buenos, los pantalones norteamericanos.
Prácticamente la mayor parte de ropa que viene de Estados Unidos es ropa súper buena. Un carro que va adelante va tirando el aceite, ya lo vi. Está igual que mi moto, ya. Desprendida. Qué calor, yo viniera con la chamarra ahorita puesta, señora. Por vida. Pero un calorón inmenso. Bueno, señores de la alcaldía, vengan a cerrar ese hoyito. Miren, ese hoyito, vengan a cerrarlo. No se me hagan los locos. Recorrido. Antes estas zonas eran súper peligrosas. Eran súper peligrosas, señores. Miren, echando, dejaban un ring mal doblado ahí en ese hoyo. Bueno, ahí me voy a meter, ni modo, no me tocaba, pero todavía teníamos el pase. Un neutrazo me acaba de suceder, señores. Me acaba de suceder un neutrazo. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que tienen que le metieron la velocidad y solo acelera el chunche. Señores, andar en tránsito así y respetando, ¿verdad? Porque hay que respetar, sinceramente. Copyright en 3-2-1. Pero no le voy a dar gusto a Babuni. No le voy a dar gusto a Babuni. Babuni, cuidado, maestro. Babuni. No, me no jodan con su Babuni. Dijo aquel. Y eso, están pegaditos, no, hombre. Este video se va a titular Cazando Malos Conductores. Parte 1. Consonate parte 2. Cazando malos conductores, parte 1. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cazando malos conductores, parte 1. Hay mucho malo conductor, sinceramente. Mucho malo conductor en... Bueno, y volvimos a llegar al parqueo de los sábados. Estos adoquines están todos sueltos, maestro. Nuestro centro, manden a arreglar esos adoquines, hombre, no se agarra. Bueno, aquí me va a quedar. De todos modos, así son las cosas. Gracias. Como cortesía de Burger King para nuestro invitado, pues vean, miren, estamos terminando de un momento directamente.